Desde siempre he mirado al cielo con nostalgia y devoción. Ver las estrellas y soñar con nuevos mundos es algo que deberíamos hacer más. Al hacerlo, nos damos cuenta de que no somos insignificantes, sino que formamos parte de algo grandioso y maravilloso a la vez. Si nos vemos desde fuera, todos somos uno, porque todos venimos del polvo de las estrellas, y es hacia ellas, de una forma natural, donde acabaremos viajando para conocer nuestras respuestas. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ángel Jané, candidato del proyecto Mars One. He creado este videoblog con la intención de mostrarles a todos ustedes las novedades en los viajes espaciales. Para ello, recrearemos entornos virtuales con los que hacer más amena esta presentación y poder hacer realidad cualquier sueño en sus pantallas. Sí que he oído eso, y lo comentamos en su momento, no hace mucho que salió la noticia, ¿no? Se empezó a saber los que estabais inscritos, cuéntame. Correcto. Bueno, Mars One es un proyecto que pretende instalar una colonia permanente en Marte. Sí. Plus, can you imagine taking a one-way trip to Mars? One way. There's something undeniably cool about the idea of traveling to another planet. I'm not signing up to die on Mars. What I've signed up for is to live on Mars. That's what I really want to do. But would you give up any hope of ever seeing your friends, your family, your loved ones again for the chance to go and live on another planet? I can't imagine anything more exciting than that. This is the hugely ambitious goal of the visionary not-for-profit organization Mars One. ¿Pero qué es Mars One? Mars One es una organización sin ánimo de lucro que pretende establecer una colonia permanente en el planeta Marte a partir del año 2025. Cada dos años, otro grupo de cuatro se unirá a la colonia. El profesor Gerald Hoff, premio Nobel del año 99 y asociado de Mars One, nos informa de su primera impresión. Mi primera impresión fue de un proyecto extraordinario, hecho por gente con visión e imaginación. Pero su primera reacción frente a esta idea fue: esto nunca funcionará. 1972 fue el último año en que el hombre pisó la Luna por última vez. Desde entonces, ningún ser humano ha estado tan lejos como en Marte. Es por ello que Mars One ha creado una misión más simple que las otras misiones a Marte. El aspecto más significante es que la tripulación permanecerá y vivirá en Marte por el resto de sus vidas. ¿Cómo se va a financiar esta misión? Buzz Lasdorf, fundador de Mars One, nos informa acerca de este tema. Para financiar la misión, aparte de las donaciones, crearemos el mayor evento mediático, ya que todo el mundo podrá ver la preparación y la estancia en Marte. Va a ser un espectáculo mediático enorme. El mundo entero estará viendo la experiencia de este viaje. Mars One ha visitado agencias espaciales alrededor de todo el mundo. En sus reuniones han confirmado que pueden abastecer los componentes y que los proveedores para cada pieza son varios. Será un proyecto privado, solo por firmas privadas, sin involucraciones políticas. Solo personas con entusiasmo por el proyecto podrán contribuir. ¿Pero cómo van a realizarlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A continuación les presentamos el mapa de ruta. Come on.
50 years ago, the pioneers of space travel went there. They were the first to see it for themselves. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. The Apollo 11 mission made it happen. It's one small step for man, one giant leap for mankind. The door to our universe had been opened. Now, it's time to take one step beyond and make space accessible. Space Expedition Corporation will begin commercial flights into space as of 2014. Opening up new ways of transportation and creating possibilities for a greener world by traveling in space. Both the Dutch Caribbean island of Curaçao and the Mojave Desert in California will have a special spaceport. A state-of-the-art spacecraft powered by four revolutionary rocket engines. Going up at a dazzling pace. Total weightlessness. Earth, as you've never seen it before. Do you want to be part of this? It's up to you. Space is closer than you think. This is for real. Que sin duda su forma física le ha ayudado en un exigente concurso dirigido por el astronauta Buzz Aldrin para seleccionar a los 23 privilegiados que viajarán al espacio. No solamente física, de una buena salud y a nivel de correr, de aguantar ejercicio físico, sino sobre todo mental. Si tienes claustrofobia o tienes un ataque de ansiedad según estás subiendo a 3.500 kilómetros por hora, no se puede abortar eso. Tras pasar por la centrifugadora, distintas pruebas de resistencia, recibir entrenamiento militar y obtener nociones de ingeniería, Eduardo se considera preparado para salir al espacio desde Brasil. Junto con otras 23 personas, inaugurará el próximo año la era de los vuelos turístico-espaciales. Mi sueño es que al final viajar al espacio es algo común para el ser humano, ya que nuestro futuro, el futuro de la humanidad, está fuera de la Tierra. Thank you.
Querido Eduardo, muchas gracias por tu generosidad, porque sabemos que eres un hombre ocupado, tienes tu trabajo, con tu familia, con tus proyectos, y desde aquí, antes que nada, quería agradecerte el tiempo este que nos dedicas y que me dedicas para mi videoblog, y bueno, que sepas que eres la estrella principal de mi primer capítulo. Entonces, gracias, es todo un honor. Quería hacerte una serie de preguntas. Bueno, básicamente la primera sería lógica. ¿Cómo conociste el proyecto Axiapolo? Pues lo vi en la tele, yo te soy sincero, unas semanas antes de verlo en la tele, soñé que estaba un grupo de jóvenes en la NASA, y cuando lo vi en la tele, pues dije, tengo que hacerlo, no sé qué pasará, pero tengo que hacerlo. Entonces me apunté online, y bueno, ya después fue empezar a pasar pruebas durante todo un año, y bueno, aquí me ves, a punto de ir al espacio. Claro que sí, hombre, claro que sí. Y bueno, ya te iba a preguntar qué te llevó a escribirte, pero bueno, más o menos ya me has respondido. Te voy a dar otra preguntita. ¿Qué prueba te costó más o cuál fue un reto mayor para ti? No sé, a lo mejor el vuelo en caza, el vuelo en ingravidez o el dormir poco, no lo sé. ¿Qué te costó más? Fue tanto el